Bienvenido a Dulce Paz, un devocional semanal para animarte a caminar con Jesucristo diariamente. Nuestro deseo es que hagas de Jesús la prioridad número uno de tu vida. Este devocional es presentado por el pastor Julio César Bonilla. Iglesia de Dios, el Señor les bendiga en este día, donde quiera que se encuentren, hermanos y amigos. Gracias a Dios por este privilegio que puedo poder compartir esta palabra en este día con cada uno de ustedes. Pero antes vamos a darle gracias a Dios. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder venir delante de tu presencia y tener la oportunidad de compartir tu santa y bendita palabra una vez más por este medio. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. En este día quiero compartir esta palabra basada en la ausencia del conocimiento. La ausencia del conocimiento es la ignorancia. No exactamente es un defecto, porque lo que está ausente lo podemos traer cerca del presente, etc. ¿Cuáles son los obstáculos del conocimiento? ¿Qué es lo que se interpone entre la ignorancia y el conocimiento? Muchos prefieren vivir en la ignorancia por miedo de saber una verdad y porque no saben de qué manera la podrán manejar. Otros porque saben que tendrán que hacer decisiones que quizás no están dispuestos a hacer. Y por eso muchas veces preferimos no saber. Hay algunas personas que no quieren ir al médico porque temen que el doctor les diga que tienen una enfermedad incurable. También existen personas simpatizantes del Evangelio y simpatizantes de la Biblia, pero rechazan una invitación a un servicio o rehúsan leer la Biblia. Yo fui así. Quería asistir a una iglesia, pero sabía que debía de dejar de hacer lo malo, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Lamentablemente, esa es una de las razones por las que muchas veces se rechaza el conocimiento, pensando que la ignorancia nos hará inocentes de nuestros actos. Sin embargo, no es así. Una de las cosas que el ser humano anhela siempre es la libertad o ser libre e independiente, al punto de que muchas naciones o pueblos se involucran en grandes guerras con el pretexto de ser libres e independientes. Mas nos olvidamos de que podemos ser esclavos, prisioneros o cautivos, faltos de libertad en nosotros mismos. No nos podemos ver como seres espirituales prisioneros en nuestros propios cuerpos, pecaminosos, sino solo nos preocupamos de las prisiones físicas. El apóstol Juan registró esta frase importante pronunciada por el Señor Jesús: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esto es acerca de conocer, y el conocer traerá conocimiento y erradicará la ignorancia, pero especialmente esto no es de conocer cualquier cosa, sino más bien se trata de conocer la verdad, una verdad que trae un conocimiento para vida eterna, un conocimiento que rompe cadenas, da independencia del pecado, que libera de prisiones eternas, un conocimiento que después de obtenerlo solo se puede lamentar de no haberlo conocido antes. Nos hace ver que por muchos años solo perdimos el tiempo, la ignorancia y el conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, el que tanto nos amó, que dio su vida para nosotros pudiéramos vivir. El Señor les bendiga. Gracias por su atención.